a mostrarles. Esto es, es una lombriz. Sagu grabs. Sagu se llama. Se comen vivo. Dios mío. Silak, manop, manop. Show me the fish. Ha sido una de las experiencias más lindas de mi vida y solo llevo 2 días acá. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a las Crónicas de Papúa. El día de hoy vamos a hablar sobre esos primeros días, la Navidad con ellos, con la tribu Coroguay, sentimientos, entendimiento de cultura, diferencias, el canibalismo y todo lo que abarca esas primeras horas y días con ellos. En el capítulo anterior les mostré cómo me demoré 6 días para llegar a la selva y vi ese primer encuentro con ellos. Ya llegamos, este es como el área. Está bajando. Marcus es el jefe de la tribu. Marcus nos recibió tocando ese instrumento que yo digo que se parece a una armónica, pero no lo es. Y yo estaba demasiado nerviosa, yo no sabía qué hacer, cómo reaccionar, cómo interactuar con ellos. Tenía demasiado como ganas de empezar a entender cómo funcionaban como comunidad indígena y también como comunidad en sí, toda la familia. En menos de 5 o 10 minutos ya tenían casi que preparado para mí todo. Yo no podía dormir en las casas de árboles con ellos porque es un espacio muy privado para ellos y porque en realidad ellos se quedan en familias, en grupos familiares. El jefe de la tribu, que es Marcus, con sus 2 esposas y sus hijos. Ellos culturalmente pueden tener la cantidad de esposas que quieran. La mayoría de comunidades indígenas en Papúa son así. Esos primeros momentos al llegar era un poco entender el espacio donde me iba a quedar. Ellos crearon una plataforma para yo quedarme donde pude poner mi carpa y pude poner mi hamaca. No me demoré mucho construyéndola. Tiene que estar todo elevado del piso por diferentes motivos. Primero, por si llueve mucho y se inunda. Segundo, porque ellos creen en un diablo específico y es uno de los motivos por los cuales ellos viven en casas muy altas y no están en la tierra. Y tercero, para estar lejos de donde iba a estar Martín, que es el chef, y donde iba a estar Demi, que era mi guía, y los demás locales. La idea era que yo tuviera mi propio espacio privado. Lo primero que me di cuenta es que en el techo de las casas, sobre todo en el techo también de mi casita temporal, había un cráneo. No sabía de qué era y me di cuenta que en la mayoría de las casas de ellos estaban llenas de huesos. Luego me enteré que eran huesos de animales, huesos humanos y huesos de lo que ellos quisieran recolectar. Para ellos es como un amuleto y como una forma de decir aquí estuvieron presentes. La mayoría son de animales, pero también tienen de sus ancestros, de las otras personas que se comieron hace muchos tiempos. Les estoy hablando de muchísimos, muchísimos años. Y ya más adelante les contaré la historia detrás del canibalismo de ellos como tribu en Coroguay. ¡Qué locura estar acá! Tengo muchos sentimientos encontrados. Cuando llegué, sentí unas ganas enormes de llorar. Y no sabía por qué. Me contuve porque, pues nada, nos reciben con demasiado amor. Ellos no saben cuándo venimos ni nada, porque obviamente aquí no hay señal, aquí no hay comunicación. Simplemente llegan y le dan la bienvenida a las personas que quieran venir. Pero para llegar acá, hoy es el 6º día. No es para todo el mundo, es una travesía larga, hay mucha desinformación. Y es uno de los motivos por los cuales yo quería hacer esta aventura, para hablar desde el corazón, para hablar las cosas como son, la realidad, y que no sea solamente lo que muchos viajeros o
youtubers o creadores a veces hacen, que es una mentira solamente por ganar reconocimiento o fama de cierta forma. Yo he visto muchos videos donde llegan y mi guía, Demi, me cuenta que muchos piden que la tribu lo reciba de una forma diferente, que salgan de pronto con machetes o con hachas, como si los fueran a atacar, solamente para crear controversia por el hecho de que ellos son caníbales. Y obviamente eso va totalmente en contra de lo que ellos son y totalmente en contra de la realidad. Esto es lo auténtico. Luego de poner mi carpa, Demi vino con un machete y me dijo, ellos construyeron un baño porque ellos normalmente hacen sus necesidades en el río y quisieron hacer un baño para mí. Me están creando un camino para que yo pueda ir a cagar en el monte. Este es el camino. Este es el baño. Okay. So in that little hole? Yeah, here. Okay. So you come this way and then you poo here. Okay. And this is really safe. Okay. So you hold this? Yes. This is really strong. Okay. And then you're free. Okay. Thank you. Entonces hicieron un hueco con una casita de paja y él fue podando el pasto para mostrarme dónde era mi baño. Y también me mostraron dónde iba a ser la cocina y dónde ellos iban a dormir. Luego todos nos reunimos y son esos primeros momentos donde uno empieza a quebrar el hielo, a entender. Una vez más, mi intención, como yo le dije a Demi, era que ellos no se sintieran invadidos ni por cámaras ni por nada. Por lo tanto, yo intenté ser muy discreta, sobre todo con la GoPro chiquitica, poniéndola en sitios específicos donde ellos no se sintieran intimidados ni que tuvieran que actuar diferente por una extraña estar en su espacio y en su hogar. No tengo electricidad. Lo primero que tenía que hacer era cargar las baterías de la GoPro. Yo siempre tengo un panel solar. El sol está aquí directo. O sea que aquí lo voy a poner. Les muestro cómo funciona. Y aquí tengo para colgarlo si quiero. Aquí adentro conecto y voy a empezar a cargar. Ahí puse los paneles solares para que empiecen a cargar las baterías de la GoPro y la cámara y eso futuro y el celular. Ahorita les hago un tour, voy a armar mi cama y demás. Me siento súper sensible desde que llegué. Lloré un par de veces. Se me quiebra la voz solamente de hablar acá. He estado como que intentando absorber todo. Es una magia increíble. Ok. Es una magia increíble. Se siente una paz, una tranquilidad y una energía muy linda. No se siente nada mal. Cuando Marcos canta, es como cuando los chamanes cantan en Colombia o en Perú, cuando es ayahuasca, lo que se llamarían ícaros. Y ese sonido que él hace, no joda, me lleva a otro planeta. Está divino este sitio, la selva, Pachamama, la gente. Estoy tan feliz. Bueno, hora de bañarme porque estoy sucia, sudando. Voy a lavar las botas, la ropa que tengo. Y esta es la ducha. Miren esta hermosura. Es que yo no lo supero. Me siento como en una versión de Avatar amazónica. Solo que esto no es el Amazonas. Pero se siente así bien selvático, exótico. Miren esas casas, Dios mío.
Voy a darles un tour por lo que es esta vila. Es bastante grande, la verdad. Y vamos a ir bien despacito para que entiendan cada una de las áreas. Eso que acabamos de ver atrás es donde es mi cuarto, mi casa. Aquí ellos construyen plataformas, que es donde hacen sus eventos. Y para eventos me refiero a casas de cerdos, para celebrar algo tradicional, cultural, como esta. Estas casas que ven acá las construyen para o nosotros, si venimos, guías, turistas, o también entre ellos. Aquí están acostumbrados a dormir en el piso. Esta se puede decir que es la cocina. Aquí hemos estado desde que llegamos toda la tarde. Bueno, yo no he estado cocinando, Martín está cocinando, ya hizo pescado, hizo café, está calentando agua. Y también se recolectaron plantas alrededor para que sean nuestros vegetales, porque se nos quedaron las espinacas. Ese es el río, que es el mismo río que conecta donde estamos ahorita en Mabul. El agua es una delicia, súper fría. Aquí es donde vamos a comer. Esta es nuestra mesa y Martín puso esto para decoración, que me pareció espectacular. Esta es la entrada al río y también a tres casas más de otros integrantes de la familia, como pueden ver. Ahí tenemos una, dos, y en la parte de atrás hay otra. Cada una tiene alturas diferentes. Esta mide más o menos unos 10 metros. Yo creo que esa mide casi 20 metros. La que está a la entrada mide mínimo unos 35 metros o 40. Esta es otra de las casas. Aquí se va a quedar Demi y Martin, o Martín, el cocinero. You gonna read, my friend? Muchachos, acabamos de ver cómo Marcus, el jefe, subió a la casa más alta. Que, bueno, datos curiosos. Primero, ellos no entienden números. Ellos no tienen edad, no saben cuántos años tienen. Tampoco, por ejemplo, Demi, mi guía, tampoco sabe cuántos años tiene. Él percibe que tiene entre 35 y 40, pero ellos no tienen certificado de nacimiento y los papás tampoco saben. Entonces, para ellos la edad no importa, ellos dicen estoy vivo, punto. Acabamos de subir, bueno, acabamos, no, ya quisiera yo subir. Marcos subió la casa más alta que está acá. Yo calculo que son por ahí unos 45 metros y les confieso que quería llorar. No sé qué es, pero se siente mágica la energía acá. Muy posiblemente llore más tarde detrás de cámaras. Demi está leyendo un libro muy interesante sobre cómo combatir la ignorancia en Papúa. Me pareció demasiado especial que se dedique a esto. Él es aparte de su profesor de inglés y me di cuenta que con todos los niños, cada vez que llegamos a cualquier vila, les intenta enseñar 5 palabras en inglés. Ahí está la silla y mírenme el banquete de hoy. Qué delicia, bueno, tenemos arroz. No tengo ni idea qué es eso. Miren, estos son vegetales de acá, de la selva. Eso fue todo lo que vieron cocinar hoy durante el día. Es el pescado que estaba en la brasa. Estas son las hojas que literal se cortaron de afuera. Calabaza y arroz. Huele sabroso. Acabo de estar desde las 6:30 de la tarde que se fue el sol hasta las 9:30 de la noche con 4 hombres: Martin, Demi, el cocinero, el guía, el abuelo y el chief, que es el jefe de acá, que es Marcus. Y no entendí absolutamente nada. Fueron
horas donde solamente los escuché, nos reímos, hicimos chistes y la energía fue divina. Yo hice muchas preguntas porque soy curiosa, pero tampoco quiero en el primer día preguntar todo, pero se dio el momento de hablar sobre el canibalismo, porque pues obviamente es algo que a mí me interesa y yo no siento una mala energía de este sitio. Entonces yo digo, bueno, si aquí se practicaba o se practica, ¿por qué no siento una mala energía? Bueno, resulta que el chief, el jefe de acá, Marcus, sí lo practicó cuando estaba muy chiquito. Hacía parte de las matanzas que hacía su papá. El papá ya falleció y el abuelo, que el abuelo sí está vivo. El abuelo también era caníbal. Ellos dejaron de hacerlo. Él me dijo que la última vez fue cuando él era pequeño, porque por temas de religión, aquí llegaron los misionarios. ¿Misionarios? Missionaries. No sé si se dicen así. Bueno, los que de la iglesia católica, a difundir el catolicismo. Y obviamente parte de eso era que no se podían hacer caníbales, que no se deberían comer humanos, ¿no? Entre humanos. Nada, fue interesante porque me contó que justo debajo de la otra casita, que es donde se están quedando ellos, era un cementerio humano. Y que con el pasar de los años fueron botando todos los huesos al río en el que yo me bañé hoy. Que muy posiblemente debajo de ese río esté lleno de restos humanos. Es muy loco, pero no se siente una energía mala, no me siento en peligro, me siento al revés, en una paz increíble. Fue lindo, fue muy lindo la verdad. Hablamos de otros temas que les cuento mañana, políticos, religiosos, de educación. Obviamente cuando digo hablamos es lo hablan entre ellos y Demi intenta traducirme lo que más pueda. Yo soy una persona muy curiosa, entonces yo hago muchas preguntas. Y Demi me dijo, lo dejamos para mañana. Entonces continuará. Por ahora estoy aquí en mi carpita, haciendo mucho, mucho, pero mucho calor. Entonces pues nada, voy a pelarme y ya. Gracias por hacer parte de esta aventura que estoy, que me tiene, y estoy demasiado feliz. Buenas noches. Buenos días, 6:42 de la mañana. Yo creo que los vecinos están despiertos por ahí desde las 4. Berracos para hablar. Me acabo de dar cuenta que justo encima de la carpa hay un hacha. Ahí está un hacha pegadita al palo. O sea, esa vaina se cae y aquí quedé yo. Ay, bueno, vamos a empezar el día. Hoy tengo mi ceremonia. Desayuno listo. Silak, manop. 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 Esto es una sopa de auyama con arroz y piña. No joda, está exótica la vaina. Agradecer que tenemos que comer, eso sí. Quiero contarles algo. Yo siempre he estado muy conectada con la naturaleza y siempre he intentado respetar mucho el entorno donde voy, las culturas. He intentado protegerme energéticamente, espiritualmente y anímicamente en mis viajes, sobre todo cuando viajo sola. Yo siempre rezo, le pido a Diosito, a la Virgencita, a mis guías, a los ángeles en sí, que me cuidan y me protejan, pero yo también creo mucho en la energía de más allá. Creo mucho en los cristales, me gusta protegerme, conectar con la naturaleza, enraizarme, pedir permiso a los ancestros, porque yo siento que de esa forma la naturaleza te va a responder y te va a cuidar y vas a estar totalmente protegida en todos los entornos, emocionales, mentales y también los paranormales, porque aunque no se hable mucho de eso, estas tierras son tierras bastante cargadas de energías
tanto buenas como energías malas. Y ellos creen en un demonio, y no solamente creen, lo han vivido, lo tienen muy presente en su día a día, y yo también quería protegerme. Yo llevé 3 cristales para protegerme. Estos cristales los utilizaba poniéndolos alrededor de mi carpa o de mi entorno y teniendo uno siempre conmigo. Mi primera noche me pasó algo muy curioso y fue, puse mis cristales al frente de la carpa para dormir, y al día siguiente cuando me levanté, uno de los cristales estaba completamente destruido. Destruido, como si lo hubieran, hecho así con un martillo, y totalmente destrozado. Obviamente a mí me causó un poquitico de miedo, porque ¿cómo se rompe un cristal? Es una piedra preciosa, súper, súper dura. Es más, les voy a mostrar el tamaño del cristal para que ustedes lo tengan en cuenta. Este es el tamaño de uno de los cristales. Este es el único cristal que me quedó. Llevé 3 de estos para que tengan una perspectiva, más de la mitad de mi mano. Y esto es demasiado fuerte. Yo diría que es tener una roca. Cuando me levanté, el cristal estaba totalmente destruido. Y intenté no pensar nada malo, pero de cierta forma me protegió. ¿Qué hice al día siguiente? Yo siempre llevo mi palo santo y ahí hay mucho fuego. Le conté a mi guía, él no me puso mucho cuidado porque ellos no creen mucho en cristales, pero lo que sí hicimos con una de las esposas, con Debbie, fue hacer como un rezo con humo alrededor del área donde yo me estaba quedando, y yo no me sentí insegura. What are we gonna get? Bueno, la mañana ya empezó después del cafecito y el desayuno. Estamos en este momento saliendo con papá, mamá y abuelo. Y vamos a ir a buscar unos gusanos que se llaman los gusanos sagu. Miren lo que me dieron. Mi mochilita con la bandera de Papúa para que cargara mis cosas. Esto hace parte del ritual de bienvenida. O bienvenida no, de aceptación a la tribu. Tengo que acompañarlos a buscar los gusanos, luego vamos a cocinar los gusanos y luego hacen una ceremonia donde me aceptan en la comunidad. Esto obviamente pasa si el chief, que es Marcus, te acepta. Y pues nada, estamos en este momento caminando más profundo de la selva de lo que ya estamos a buscar los gusanos. Ha sido toda una experiencia. Esto, la verdad, me parece mágico estar acá. Para la cena de Navidad, el plato especial eran larvas. Estos animalitos se cultivan sobre todo en zonas muy muy densas y húmedas, como en el Amazonas o como en esta tierra también de Indonesia. El gusano se llama sagu wrap. El sagu wrap es este cosito que ustedes van a ver en las imágenes. ¿Por qué lo hacen? Porque tiene mucha proteína, pero en realidad ellos lo cultivan. Primero van a la selva, encuentran unas palmeras muy muy altas, ellos las cortan y dejan que la palmera se caiga. Esperan por mucho tiempo, por varias semanas creo que es, hasta que la palmera se pudra. Y a raíz de que se pudre, después van a coger los gusanos. Cortan en la mitad, los abren y los coleccionan. Ellos se los comen vivos la mayoría del tiempo, justo en el momento que lo están haciendo, como van a ver. Llegamos a un área que es como un pantano, literal estamos por lo menos, no sé, unos 20 centímetros con agua. Aquí hay una palma, lo primero que se hace es abrir la palma y pedacito por pedacito se destruye todo el tronco de la palma que ya está podrido, y es por eso que salen los gusanos. Gusanos y cucarrones, eso es lo que se come acá en este momento. Una experiencia muy loca y no saben maluco, la verdad. ¿Cómo?
Lo que hicieron fue partir este tronco que está aquí abajo de una palma, y dentro de este tronco están todos los gusanos y cucarrones, y todo se come. A mostrarles, esto es una lombriz. Sagu grabs. Sagu se llama. Y se comen vivos. Dios mío. ¿Qué hace eso? It's okay. Papua experience. Eat everything. That's cool. Saben a naturaleza. Oh. A palma. Good. One more, man up. Así es como se ven los gusanos. Y también los cucarrones. Todo va para el mismo lado. Miren dónde está el agua, la profundidad del pantano en el que estamos. La verdad es que son jugosos, no son tan terribles. Pero sí da un poquitico de impresión masticarlos. La verdad que sí, es como casi vomito, pero no es por el sabor. Yo creo que es porque la cabeza, nuestro subconsciente nos dice, estás comiéndote un animal vivo. Entonces es como raro, ¿no? Pero en realidad no sabe nada maluco. ¿Para qué esponja cuando se tiene plantas? Así es como se lavan los platos. Se cogen las mismas plantas. Ellos tienen un poquitico de jabón y así lo lavan. Ahora de la ducha, después de ir a buscar gusanitos. Una vez más con esta vista. Hay muchas abejas alrededor. Muchísimas. Y mariposas. Dan ganas de quedarse dentro del agua todo el día. Uno, por el calor, y segundo, por los moscos, los zancudos. Acá hay unas vainas que se llaman dragonflies, ah no, horseflies, perdón, que son como moscas caballo, literal traducido, y son unas moscas enormes que desafortunadamente muerden, o sea, ellas no pican, ellas te muerden. Entonces obviamente es bastante cansón la cosa. Ay, pero esto está una delicia. Ha sido una de las experiencias más lindas de mi vida y solo llevo 2 días acá, pues en la comunidad. Pero todo, entender un poquito más de Papúa, la historia que se las conté, es muy triste ver cómo el poder acaba con todo lo lindo, ¿no? Estados Unidos, el oro, o los minerales fríos, como los llaman acá, y las guerras que se arman y terminan dañando lo más lindo que son estas culturas. Papúa tiene, bueno, Papúa la isla, o sea, Papúa New Guinea, el país que está abajo, tiene más de 800 comunidades indígenas, 800. Y esta parte, Papúa de Indonesia, tenía 500, y desde el 69 que empezó la guerra civil con el gobierno de Indonesia, quedan solamente como 300. O sea, muchos se han muerto por ser parte de los rebeldes. Es muy, muy difícil, la verdad. Y muy duro pensar que se pierdan estas costumbres. No se necesita nada. Escuchen el silbido. Aquí todo el mundo canta siempre. Hablemos del número 2. Aquí no hay baños. Aquí hicieron un baño para nosotros los occidentales. Pero todos los de la comunidad indígena bajan al río, que es este de acá. Se van hacia abajo, obviamente, por donde va la corriente, y hacen del cuerpo en el río, se limpian con la mano, todo con la mano, y todo va para abajo. Entonces esto yo le decía a Demi cuando vinimos para acá, porque todos los sitios donde nos hemos quedado nunca hay papel higiénico. Yo siempre me robo un par de servilletas o pañuelos que veo por ahí, porque los pañitos húmedos que traje se acabaron. Traje un paquete de chiquitico que supuestamente era para limpiarme la cara, y me di cuenta que aquí no hay papel higiénico. Entonces le dije, necesito que compremos. Yo todavía no estuve en ese nivel de limpiarme con la mano y después irme a lavar. O sea, no he llegado a ese nivel. Le dije, dame tiempo. De pronto para la segunda semana ya estoy más tranquila. Y entonces pues me tocó traer pañuelos, porque pañuelitos húmedos no venden acá, sino como tissues y ya. Entonces hicieron un baño que ya se los mostré.
y ese es para mí. O sea, ellos no van al baño ahí. Es como el pozo séptico natural de acá, pero pues todo queda ahí abajo. Y yo no soy capaz de voltar los pañitos llenos de lo que sea ahí, porque no hay forma de descomponerse. O sea, el tissue se demora mucho tiempo también, pues menos que un pañito húmedo. Entonces lo que estoy haciendo, ojo, esto es realidad, es todo lo sucio. Cuando voy al baño hago número 2, lo vengo y lo quemo. Y ya, es diferente, pero me recuerda mucho a la van. Yo siento que una de las ventajas más grandes que tenemos los... Yo no diría que solo viajeros, las personas que somos un poco más descomplicadas, es la capacidad de adaptarnos a cualquier situación, a cualquier cultura, y de tomarnos todo como una enseñanza. Y pues esta es una de estas más. Ellos no me han dicho que no puedo botar el papel. No me han dicho que no puedo botar el papel ahí, pero yo no lo hago porque ellos no utilizan papel. Ellos, aquí no hay basura, aquí dentro del rainforest no hay basura, todo se quema. Entonces pues nada, lo más normal es que yo también queme. Es curioso porque ayer estaban hablando de la educación. Uno de los hijos de Marcos, el chiquitico que vieron de camisa azul cuando fuimos a coger los gusanos, va al colegio en Mabul, pero llevan 6 meses donde no hay profesores en el colegio, entonces los niños van solamente a jugar. Nadie se quiere tomar ese trabajo de enseñar y el gobierno no le importa. Entonces es muy triste porque aunque les prometen que les van a dar educación, no hay educación. No les están dando absolutamente nada, ni lo básico, que era una de las promesas de que les iban a dar a ellos si los sacaban de las montañas y de la selva. Entonces Marcos estaba muy triste. Marcos nunca va allá, él vive acá siempre, 100%, este es su hogar, pero hay muchas comunidades o muchos de sus familiares que todavía tienen casas, pero van al pueblo, entonces son como medio civilizados, pero también vienen a cazar aquí cerdos y pescados. Pero él dice como es difícil porque quieren sacarnos, pero no nos están dando las herramientas de educación para prepararse para la vida civil, que es tener dinero. Tú necesitas para vivir, necesitas dinero. Aquí no necesitas dinero para nada. Todo lo que ellos necesitan, la naturaleza se los da. La comida, el agua, no necesitan electricidad, tienen casas, su día a día, no necesitan absolutamente nada. Entonces quiero meterlos en el sistema, pero no les quieren dar las herramientas para que sobrevivan en el sistema. Y bueno, esa fue una de las conversaciones de ayer que me dejó pensando mucho. Estoy intentando procesar y entender y también cómo analizar qué podemos hacer o qué tenemos que aprender nosotros de todo lo que ellos tienen que enseñarnos. Les cuento una realidad. Los Korowai no son muy buenos en la cocina ni en la agricultura. Cuando tú los comparas con otras tribus, entre el chef, que es de la comunidad Dani, y entre mi guía, que es de la comunidad Yali. Y entre todos, mezclaron el conocimiento para hacer la cena de Navidad. Así se ve la preparación de la cena de Navidad, que en realidad ellos no son católicos para celebrar Navidad, pero van a mezclarlo con la celebración de una aceptación a la tribu por parte de ellos hacia mí. Entonces se va a cocinar cerdo, los gusanos que cogimos esta mañana, y pues nada, esto va a ser parte de la ceremonia. Estas rocas se están sacando del río y se necesita todo esto para poder hacer los diferentes pisos que se van a poner acá. Las hojas se tienen que poner antes porque esperamos que el sol las sequen, o si no, de pronto es muy húmedo y no se puede prender el fuego. Show me the fish. Wow. Ya están las 3 capas casi listas. Y la madera ya está cortada. Las mujeres están preparando los gusanos arriba. No, no puedo subir. En realidad no me he atrevido a subir, pero tengo que hacerlo. Y ya tenemos pescados que ellos fueron a cazar, incluyendo el niño. Miren los pescados que tiene ahí al lado. Esto es pescado y se pone en el fuego. Y estos son vegetales. Me dieron un poquito. No sé qué, la verdad. Es seco. Es como comer tierra, la verdad. ¡Oh!
custom in that? Eso es un cerdo. It's a pig? Yeah, wild pig. Un cerdo salvaje y es el esqueleto que ellos lo secan y se va a comer en celebraciones como la de hoy, de Navidad y de mi ceremonia de bienvenida. Se va a poner en el agua para que se cocine un poco y no lo vamos a comer con los gusanos. Empezó el proceso de la celebración de Navidad y se prepara primero una cama en el lado izquierdo, como pueden ver, donde están las hojas, y en el lado derecho es madera con piedras y le están poniendo leña y hojas encima para calentar las piedras, y esto va a ser el steaming cooking, se llama. Ellos crean un sistema como de pinzas por medio de árboles o bambú y alrededor van llenando este espacio para calentarlo, como si fuera un horno o como si fuera, sí, un horno por así decirlo. Y luego poco a poco van poniendo capas diferentes de comidas que se van teniendo, del pescado, de lo que sea que se vaya a cocinar, vegetales, plantas, todo lo que la naturaleza nos dé, y se deja por muchas horas hasta que se cocine completamente. Bueno muchachos, esta es cómo se prepara la cena de Navidad. Ahí están los sagú, que son los gusanos que cogimos, lo blanco que se ve encima, es el corazón de una de las palmas, y también tiene un polvito que mañana nos van a enseñar cómo hacerlo, que también viene de un animal, y lo secan. Todo esto se pone en plantas y en hojas de palmas, y todo esto va para el fuego después. Miren esta delicia, o sea, esto es increíble. Así se come China típicamente acá. El siguiente paso es hacer que las piedras estén muy, 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 muy calientes, porque eso va a ser la base de lo que va a cocinar la comida del cerdo y los gusanos y todo lo demás. Están poniendo las piedras hirviendo dentro de la canastica o el círculo que se hizo para empezar a poner luego la comida encima. Imagínense el calor. Pero quiero que por favor vean el palo con el que traen las piedras. Es una rama y la partieron en la mitad y funciona como pinza. Me encanta la creatividad y la forma de que todo funcione con lo que Pachamama nos da. Después de poner las piedras calientes, le echan agua y ponen todas las hojas de palma encima, y pueden ver el humo empieza a salir por la parte de abajo. Así es como se pone la comida encima. Me acabaron de decir que Nidhi, una de las mamás, me hizo una falda para la celebración. No sé a qué horas, pero me mandaron a llamar. Antes de hacer la ceremonia de Navidad, ellos hicieron una ceremonia de bienvenida. La ceremonia consistía en poner una corona. Es una corona que ellos hacen con plumas de avestruz o aves que están en el área, y es una representación, es una bienvenida a la comunidad. Y también me ponen una falda típica oficial que las mujeres hacen, y es con las que ellas conviven y viven y usan todo el día. La falda en sí me la regalaron y fue parte del regalo por estar con ellos. Y lo más lindo de todo fue que Marcus me dijo que yo era la primera persona en la historia de ellos, de los Korowai, que iba a celebrar Navidad, y que él sabía que para nosotros los occidentales, los religiosos o los católicos, era una fecha especial, que se sentía honrado de tenerme y de compartir este espacio, y que todos pudiéramos celebrar de alguna forma juntos. Bueno, ya tengo mi corona y mi falda tiene que ser puesta por el hombre, la parte de arriba, y la falda por la mujer. Y me acaban de dar esto, que es como el corazón de una palma. Sabe delicioso. Delicioso. Me muestro bien. Bueno, esta es parte de la que se cocina de Navidad. Ya tuve. Ok. Es como se cocinan los gusanos. Bueno, les habla la princesa moderna de la tribu. Imagínense que yo pensé que era solamente por
como la bienvenida, que no tenía que estar con esto, pero me dicen que no, que una vez ellos me aceptan en la cultura, tengo que estar con esto todo el tiempo, tanto la falda como la coronita de arriba. Así que pues yo aproveché, me hice un peinadito, me cambié, porque es que inicialmente me lo pusieron, me cogieron desprevenido, yo estaba en brasier en calzones y pues no quiero estar en brasier negro, así que me cambié por una blusita rosadita y ya. El día está increíble, acabaron de poner todos los ingredientes para hacer la comida a vapor y ahora toca esperar horas. Mientras tanto voy a ponerme a leer y a ver qué está haciendo el resto del mundo. Cuando digo el resto del mundo, los 10 pelagatos que estamos acá. No, parce, yo solo verlos ya tengo calor. O sea, ya el clima sí está como en unos 38 grados, no, por ahí 35 grados. Y súmele a esto. Wow. Los Corowai son tribus nómadas. Ellos no están en estas casas por mucho tiempo. Están hasta que literal las casas se caen porque pues ya las condiciones ambientales las deterioran. Todo es hecho con cosas de la naturaleza. Entonces palmas o hojas, madera. Y obviamente con la humedad, el tiempo y la lluvia, todo se va dañando y se caen. Entonces esta tribu nómada no tiene muy buenas costumbres de cultivar. Y por eso la alimentación de ellos no es muy buena a comparación de otras tribus, por ejemplo como la Dani People, que es la siguiente comunidad a la que voy a ir. Ellos tienen muchas más costumbres de sembrar y de cultivar, de tener, no sé, papaya, piña, de tener verduras y vegetales, y tienen jardines llenos de frutas y vegetales. Ellos aquí, los Corowai, no. Ellos se alimentan prácticamente de una caza que hacen a la semana, que son cerdos salvajes, y el pescado que puedan coger diario si pueden del río que está aquí atrás. Así es como sobreviven, y sobreviven también de la planta que se llama sagu. Sagu es esa palmera que fuimos a coger los gusanos, y cuando se pudre la abren y toda esa parte de adentro es el sagu. Ellos se lo comen, incluyendo los gusanos, incluyendo los cucarrones también. Además que ellos, como viven en árboles, su contextura tiene que ser delgadita y también flaquitos para que puedan escalar los árboles mucho más fácil. Ya me están llamando porque ya estuvo el almuerzo. Las parten como si fueran una torta. Qué loco, como tamales. Wow. Thank you, Martin. Wow. I have here. Thank you, my friend. I'm gonna have bananas. No sabe maluco. El gusano cocinado sabe mejor que el crudo, la verdad. Interesante. Está rico. Está lloviendo, qué delicia. Miren acá, mi intento de recolectar agua. Se nos acabó el agua que trajimos en botellas. Entonces vamos a hervir agua del río.
espero que no me haga daño. En el peor de los casos, pues me da una cagada heavy. Pero pues bueno, estaré hidratada. Ay, qué rico que está lloviendo, porque está haciendo demasiado calor. Yo ya soy toda una local, miren. No uso zapatos para nada. Ando para lado y lado, descalza. Además que es que el piso acá es puro barro. Entonces con los zapatos uno se resbala. Tengo mejor agarre descalza. Man up for the fish. Man up, man up, man up. No. Debbie nos acabó de traer un pescado que ella misma pescó. Ya les muestro. No se ve muy bien, pero está bien grande. Esta va a ser la cena. Mientras tanto, Martín está lavando la loza, como les mostré antes, con pajita y jabón. Thank you, Martín. Man up. Empezó a llover y la verdad es que le da un ambiente totalmente diferente a la vila. Cena de esta noche es pescadito frito por Martín. Todo es Martín. Thank you, Martín. Esta es la cena. En plena lluvia, pero miren esta delicia. No ha parado de llover por casi que un día completo. Tanta lluvia lo que causa. ¿Se acuerdan del puente? Miren cómo está inundado todo. Por lo menos 2 metros. Que es el alimento. Hoy en día lo tenemos tan fácil como una aplicación, llamar, pedir, tener a alguien que de pronto nos cocine, ir a un restaurante. Esta gente camina más adentro de la selva, cortan un árbol y están viviendo todo este proceso, que es una cosa muy, muy loca.